Bueno, gracias María por la presentación. Bueno, esta sección está fundamentalmente centrada en el tema de la interconexión en El Salvador, por lo cual yo les voy a dar la palabra a los otros interlocutores, pero quería empezar remarcando la importancia o por qué desde la CNIC apoyamos este tipo de iniciativas y por qué le damos importancia a lo que es la interconexión local en general, ¿no? Ya sea a través de interconexión, peerings y XPs y demás. Pero una de las cosas que nos interesa promover es este tipo de interconexión porque da mayor estabilidad y resiliencia a la Internet. De cada país. Por empezar, el tráfico local se rutea localmente y eso hace que haya posibilidades de tener mejores anchos de banda y menor latencia para las aplicaciones. Las conexiones pueden ser redundantes, hay mayor redundancia de conexiones, los costos generalmente son menores, hay un tema de costos bastante importante en los XPs, que después podemos discutir, pero que tiene que ver con que los modelos de costos hacen que eso sea mejor. Y también, por ejemplo, el tráfico de una región o país no transita por otros, sino que queda localmente. Un tema no menos importante es el mejor acceso a los contenidos, a las CDNs y demás. Entonces es por eso que nosotros estamos trabajando en conjunto con otras dos organizaciones. De hecho, tenemos un acuerdo para trabajar en el apoyo de IXPs con LACIX, que es la Asociación de IXPs de la región, y con Internet Society, que lo que buscamos es apoyar a los IXPs y de alguna manera apoyar la interconexión regional. Cuando hablamos de un IXP, voy a comentar brevemente algunos puntos que me interesa remarcar, pero después le voy a dejar la palabra a Lito y Mauricio que conten más detalle. Pero algo que nos interesa es hablar de que en un IXP deberían estar conectadas la mayor cantidad de instituciones de un país posible, y no hablamos solo de los ISPs o proveedores de Internet, sino todas aquellas que tengan contenido, no solo tampoco las CDNs o las redes de distribución, que por supuesto queremos que estén, pero también organizaciones que tienen contenido propio como las universidades, por ejemplo, es muy importante que estén ahí, los medios de difusión. Los bancos, en general todas las organizaciones que tienen contenido en un país y que queremos que estén ahí porque es la forma de que esa información esté accesible más fácilmente, ¿no? Y otro punto que quiero remarcar es que un IXP es una infraestructura que es compartida entre diferentes operadores en el sentido amplio, no como ISP, sino redes de Internet, que comparten una infraestructura para interconectar los sistemas autónomos independientes y para interconectar e intercambiar su tráfico. Pero que la función del IXP es interconectar esas redes y no proveer acceso ni actuar como proveedor de tránsito o carrera. En principio, el IXP no debería dar conexión a Internet. Puede haber casos que sean distintos, pero eso es lo principal. Bueno, como decía, nos interesa que cuanto más organizaciones estén conectadas ahí, mejor va a ser para la conectividad de cada país. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Lito Ibarra, porque Lito va a comentar concretamente sobre la iniciativa del IXP de El Salvador. Así que, bueno, le doy la palabra a Lito. Gracias, Guillermo. Espero que me escuchen bien. En unos par de minutos voy a compartir la presentación. Antes, solo un breve comentario.
En general, pues la instalación o la configuración de un IXP, un punto de intercambio de tráfico internet en El Salvador, ha sido un sueño, ha sido un proyecto de larga data personal e institucional de SBNet, que es el registro .sb, pero que pues con gusto hacemos varias cosas más relacionadas a internet en el país. Entonces, este es un proyecto que como digo, ha estado ahí en el archivo, en el tintero, por mucho tiempo de mi parte. Y bueno, últimamente, recientemente, le hemos tratado de dar un impulso más fuerte, más certero. Hemos venido conversando con algunos ISPs, con algunos proveedores de conexión a internet, de conectividad, principalmente, inicialmente, pues para tener sus impresiones, sus opiniones sobre esto. Hay bastante anuencia y bastante apertura a conectarse porque la mayoría ven los beneficios. Tenemos la esperanza de que pronto y a partir de charlas como esta, presentaciones que podamos seguir haciendo a ellos, pues se sumen al esfuerzo. Y vamos a conversar ahora unos temas concretos que pueden ser de interés para ellos. Entonces, en eso voy a compartir mi pantalla. Voy a esperar unos segundos para que me digan si ya está ahí visible. Sí, ahí la estamos viendo, Lito. Ok, perfecto. Bueno. Esto, como decíamos, es un breve resumen de algunos esfuerzos que venimos realizando en conjunto entre SBNet y la empresa Socium, representada aquí por Mauricio Oviedo, que va también a participar en unos minutos en esta charla. Ahí aparecen nuestros nombres y la idea, pues como decía, es dar un resumen de lo que estamos haciendo y lo que tenemos ya. ¿Qué es un punto de intercambio de tráfico? Ahí va a quedar ese enlace. No quisimos mostrar el video en su totalidad porque lleva un poco más de 5 minutos. Y aunque es sumamente ilustrativo, sumamente didáctico, pues queríamos más enfocarnos en la presentación nuestra propia. Pero ahí queda el enlace por si alguien tiene curiosidad. Realmente es un buen esfuerzo el que en 5 minutos muestra. Por si alguien tiene dudas sobre qué es un IXP, ahí puede terminar de comprenderlo. De todos modos, tenemos esta definición. Es una instalación de red que permite la interconexión de más de 2 sistemas autónomos independientes con el fin de facilitar el intercambio de tráfico de Internet. Ese es lo que aspiramos como cualquier IXP. En el nuestro ya tiene nombre, se llama IXAL, pues, punto de intercambio de tráfico de El Salvador. Para los que nos escuchan y no son de El Salvador. A veces se utiliza también SAL como abreviatura o como letras que identifican a nuestro país. Aparte, lógicamente, el SB, que es el código estándar de la ISO, que se usa para los nombres de dominio. Pero bien, seguimos. En el contexto internacional, los IXP, los puntos de intercambio de tráfico, no son nada nuevo. Tienen muchísimos años de existir. Porque, como dijo Guillermo en su introducción, son parte de la infraestructura crítica y que hace más eficiente el tráfico y, en general, la conectividad de Internet en un país. En pocas palabras, pues, como decía la definición, conecta a 2 o más sistemas autónomos, 2 o más proveedores, 2 o más instituciones, universidades, etcétera, para que intercambien el tráfico local entre sí a través de ese punto y no tenga que salir del proveedor A, salir al extranjero. Típicamente aquí en esta región pues se estila mucho Miami, el NAP de las Américas, aunque haya otros puntos fuera del país, pero en todo caso, así es como varios de los proveedores locales se conectan a Internet. Entonces significa que si alguien está con el proveedor A y quiere ver un sitio web, por ejemplo, que está siendo cliente del proveedor B, y estos 2 proveedores pues funcionan ambos en el país, pero cada quien tiene su conexión a Internet, el tráfico o nuestros paquetes, a la hora de hacer esa consulta en ese sitio web, irán, en el ejemplo que pongo, digamos, puede ser al NAP de las Américas en Miami y regresar al país. Aunque ese retraso
a veces no se percibe, pero en realidad existe. Porque hablamos de milisegundos, pues, pero siempre va a ser más eficiente contar con un punto de intercambio local o más, como hay varios países que tienen más, muchos más de un solo punto de intercambio. En El Salvador no tenemos todavía ninguno. Entonces decíamos que este es un concepto para nada nuevo, es bastante utilizado en el ámbito de Internet a nivel de tecnología. En El Salvador, como hemos dicho, no contamos todavía con un punto de intercambio de tráfico. Lo hemos venido intentando desde hace varios años. Ahí hay varias anécdotas, varias historias que al lado de un café, vamos a ser sanos, los podríamos compartir, los podríamos recordar, pero en esencia, pues por una u otra razón no hemos podido llevar a cabo esta iniciativa. Si bien hemos dado pasos a través de los años, pasos importantes que vamos a mencionar acá y algunos de ellos todavía bastante vigentes. Ya mencionaba yo que hay cierta anuencia, cierta apertura de los proveedores de Internet, algunos de ellos, y consideramos que es un buen momento para iniciar ya en serio y conversar ya, pues, firmar acuerdos con los proveedores y conectarlos ya físicamente para arrancar con este proyecto que creo que todos coincidimos. Es un valor importante que agregaremos al Internet nacional, al Internet salvadoreño, repitiendo los éxitos que se han tenido en muchísimos países. Existe soporte y apoyo internacional. Como ya mencionaba Guillermo también, el ICSAL ya es miembro adherente de LACIX, la organización a nivel latinoamericano y Caribe, de los puntos de intercambio de tráfico. Eso es bien importante porque nosotros entramos como ICSAL El Salvador, entramos como el hermano pequeño, el hermano que va a aprender de sus hermanos mayores, los aciertos y los errores, y ese apoyo internacional que se refleja en esa asesoría, en ese soporte, incluso, y vale la pena mencionarlo, en donaciones, en soporte importante, por ejemplo, de parte de Internet Society, de parte de LACNIC, de parte de ICANN, todas las organizaciones a nivel mundial coincidimos todos de que la idea de un punto de intercambio de tráfico en cualquier país, pero estamos hablando en El Salvador, es una buena idea, es un buen movimiento, un buen proyecto. Entonces encontramos que es ventajoso iniciar las operaciones lo más pronto posible porque, como dije, ya estamos bastante cerca de contar con todos los recursos que se requieren, que hemos platicado, que hemos obtenido o ya teníamos y están de hecho instalados ya en un centro de datos que vamos a ver enseguida. En un gráfico sencillo, esto es lo que haría ICSAL. Tenemos un operador 1, operador 2, 3, 4, 5, etc. Cada uno de estos tiene su clientela, digamos, sus usuarios. Así sea que eso es una institución o un proveedor de conectividad, el operador 1, el 2, etc. Cada quien tiene su clientela, digámosle, sus usuarios, a los cuales les sirve su conectividad, como se ve en la conexión aquí, se ve directo a Internet. Cada uno se conecta a Internet. Y así es donde, si del operador 1 va a ir al operador un paquete, tiene que ir afuera a Internet. Y normalmente, pues como decía antes yo, es un tráfico internacional porque va a un punto fuera de nuestro país y regresa al otro operador para entregárselo al usuario final de ese operador 2. La idea de ICSAL es colocarse en medio y permitir que el tráfico que es local, es decir, todas las visitas al sitio web, los correos electrónicos que operan internamente en el país, sean hechos pasen a través del punto de intercambio de tráfico que estaríamos facilitando. Esa es la idea en una gráfica de ICSAL. Como ven, y ya también lo mencionaba Guillermo en la introducción, ICSAL no tiene conexión directa a Internet, porque la idea no es ofrecer servicio de conectividad a Internet que supla lo que ya los operadores están ofreciendo y pues por lo cual tienen sus clientes cada quien según pues las dinámicas del mercado. ICSAL no pretende eso. ICSAL es un punto intermedio donde se conectarán estos mismos proveedores y
harán el intercambio de tráfico de bits y bytes que viajarán pues con los protocolos de internet, pero se quedarán dentro del país, porque lógicamente el punto de intercambio de tráfico estará aquí físicamente en El Salvador. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de un punto de intercambio de tráfico? Ya dijimos, el tráfico local se queda local. No es dar tránsito a IP, o sea, no sacamos nada de internet, es local. Por tanto, logramos una mejor calidad de internet y de experiencia del usuario. Seremos más eficientes, más veloces. Y cuando las cargas se incrementan, como el caso, pues la época que estamos viviendo en que hay mucho, lo decíamos ayer, mucho teletrabajo, mucha educación en línea, mucho comercio en línea, estamos utilizando cada vez más internet. Los gobiernos típicamente también despliegan su oferta a través de internet y todo esto tráfico que puede significar mucho tráfico local se queda en el país. Por ello, también contamos con una mayor autonomía en ese sentido respecto al tráfico local. Tenemos una mejor respuesta de conectividad a las iniciativas locales, públicas y privadas. Es decir, todo lo que algún proveedor, por ejemplo, quiera ofrecer a sus usuarios y lo quiera ofrecer al público en general, incluidos usuarios de un proveedor que es competencia, digamos, competencia en el mercado, viaja y se queda pues, dentro del país y no tienen que salir. Eso quiere decir entonces que un proveedor puede sentirse ya una vez el IXP está trabajando con mayor tranquilidad y ofrecer este tipo de servicios porque sabe que no va a perder eficiencia en su conexión. Aumento de la redundancia, mejor dependencia del IP transit, ahorros en operación de la red, por esto que hay menos tráfico que se está yendo internacionalmente, se puede aprovechar ese mismo conectividad, ese mismo ancho de banda para hacer va a redundar en que va a ser más rápido, más eficiente ese tráfico internacional porque le vamos a quitar el tráfico local. Menor latencia en las conexiones locales, un valor agregado de tráfico local para los servicios, mayor seguridad al conectarse a una isla de confianza con RPKI porque nuestro plan es incluir desde el principio funciones como RPKI que en este mismo Lightning on the Move tenemos una charla más adelante sobre este tema. Pero, digamos, lo vamos a incluir ya dentro del inicio. Ahí donde decía yo, aprendemos de los aciertos de otros puntos de intercambio de tráfico. Acceso a contenidos de CDNs como Google, Netflix, Facebook, Akamai, entre otros. Esto pues lleva su proceso porque hay que averiguar, hay que platicar con estos proveedores de contenido tan grandes, tan gigantes en el mundo de internet, hasta qué punto y cómo se puede manejar estos CDNs, si puede haber una réplica o un caché o incluso un servidor que contenga información replicada de parte de ellos y por tanto haga el acceso más veloz. Hay ciertas condiciones, pero bueno, ahí es donde contamos con nuestros amigos de LuckyX y amigos de otras organizaciones que nos pueden dar parte de su apoyo como experiencia que tienen en esto. En general, pues, nos vuelve más eficientes en la operación de internet. Hay otros valores agregados al crear un IXP, como crear una comunidad técnica con intereses comunes, porque alrededor de Ixal, que será operado por SBNet, tendremos pues esa confluencia de todas las empresas y entidades que se conecten, y podremos conversar, hacer eventos propios, relativos y relacionados al tema de intercambio de tráfico. Hay un espacio de discusión de temas para el desarrollo tecnológico del país. Ya hemos dicho que el punto de intercambio de tráfico en cualquier país es un punto medular de desarrollo tecnológico. Eso cabe, y aquí lo quiero aclarar, cabe dentro de los objetivos estatutarios de SBNet, que es una ONG, que es una asociación sin fin de lucro, pero que tiene dentro de sus estatutos promover el desarrollo tecnológico del país. Por eso encaja perfectamente la promoción de un punto de intercambio de tráfico dentro de lo que hace SBNet. Contaremos con capacitaciones y entrenamiento técnico. La CNIC y otras organizaciones ofrecen ciertas capacitaciones que accederemos a ellas como Ixal, como Grupo Ixal, con su personal
el personal técnico de las instituciones y empresas que se vayan conectando. Fomenta la aplicación de mejores prácticas internacionales. De nuevo, estamos queriendo empezar con el mejor de los inicios, siguiendo estándares, siguiendo prácticas internacionales aceptadas, mejores prácticas, para pues tratar de hacer bien las cosas desde el principio. Permite agrupar iniciativas, brinda una mejor proyección de país para inversión extranjera. Cuando hoy en día no hay empresa que quiera colocar una sucursal en un país que no pregunte sobre la conectividad, sobre la estabilidad de internet en ese país, y ese es un factor definitivamente crucial para determinar las decisiones de los inversionistas extranjeros acerca de un país. Decirles que tenemos un IXP va a ser un elemento adicional que va a hacer que ellos pues, estén más disponibles, dispuestos a invertir en nuestro país. Y pues, ya lo hemos dicho, favorece un mejor servicio a los clientes y usuarios. El proceso de implementación, como dije, SBNet está respaldando a este proyecto, el punto de intercambio de tráfico, y en ese sentido pues se han dado varios pasos, como hemos dicho. Ya tenemos instalados en DataGuard, que algunos de ustedes ya lo conocen, es un centro de datos muy reconocido en El Salvador. La mayoría de proveedores de conectividad en el país llegan a ese centro de datos, que está en el World Trade Center aquí del país, aquí en San Salvador, para quienes lo conozcan. Y ahí tenemos ya varios de los equipos que estamos instalando, que algunos ya están operativos, otros pues en ese proceso estamos, pero estamos contando con este aliado importante que es DataGuard, con el cual SBNet ya ha firmado un convenio de cooperación y estamos pues, ahí están de hecho nuestros equipos, están, lo voy a adelantar, está también el servidor primario del punto SB, se encuentra también en este centro de datos, así como una copia del servidor raíz L, que también fue instalado gracias a un donativo de la CNIC y el trabajo de ICANN, que es quien lo mantiene, está ahí, en ese mismo centro de datos. Para dar este paso, como decía, habíamos pasado varios años tratando de hacer diferentes esfuerzos, pero pues, la verdad es que no le podíamos dedicar el tiempo necesario. Ahora estamos tratando de hacer, como se dice, un sprint, meterle la recta final. Y para ello, pues, nos aliamos con Socium, que es la empresa internacional, que es representada por Mauricio, quien ya va a participar acá. Y ellos, con su experiencia, que tiene muy amplia en la instalación y la configuración de puntos de intercambio de tráfico, tenemos pues inmediatamente y a la mano el soporte que hasta ahora ha sido brillante, ha sido esencial para que podamos hablar, como estamos hablando ahora, de los pasos tan adelantados que tenemos aquí. Además, como ya dijimos, contamos con el soporte de la IX, la Organización de IXP de Latinoamérica y el Caribe, de Internet Society, la CNIC, que además nos está dando este espacio en la CNIC on the Move, de ICANN y PCH, entre otras organizaciones. Ya somos miembros del adherente de la IX, esto ha pasado en las semanas recientes. Contamos con experiencia internacional en ese sentido, con el apoyo que hemos estado conversando, para empezar muy bien desde el día 1 que empecemos a operar. Y vamos a iniciar las operaciones con los primeros 3 miembros, que es nuestro siguiente paso, pues abocarnos ya individualmente a estos proveedores. Si son 5, mejor todavía. Si son 8, mejor. Pero con todos los que tengan la intención de sumarse a este esfuerzo, como dije inicialmente, proveedores de conectividad, pero sin cerrarnos a otras organizaciones. Luego, el modelo operativo. Ya mencionamos que SBNet es una ONG sin fines de lucro, es una asociación establecida legalmente en 2004. Y nosotros seremos los encargados de la administración técnica y operativa del punto de intercambio de tráfico. Manejaremos un modelo de operación neutral, confidencial, en el sentido de que hay cierta información que los proveedores, pues, por razones de mercado, no siempre están dispuestos a compartir, y firmaremos todos los acuerdos necesarios. Buscamos que sea sustentable y sin fines de lucro.
cada miembro, cada SN, número de sistema autónomo conectado, contará con un voto en las decisiones y pagará una cuota de membresía. Las decisiones se toman en consenso o por mayoría entre esos miembros. Contaremos con un representante administrativo y un técnico de cada uno de esos miembros y tendremos estas reuniones y otros eventos para pues, seguir creciendo, desarrollando nuestro punto de intercambio de tráfico en el país. Y es un modelo de costos compartido para que sea autosustentable y podamos en el futuro pues, introducir mejores equipos, actualizaciones de los mismos, etcétera, que haya que compartir, así como pues, personas encargadas de dar mantenimiento y de soporte a la operación de Ixal. Inicialmente, como dije, hemos contado con el apoyo incluso financiero a través de donaciones, en algunos casos de organizaciones como Internet Society, la CNIC y otras, para contar con los equipos iniciales. Pero obviamente sí, todos tenemos la esperanza de que esto vaya creciendo y en ese sentido pues, iremos necesitando actualizar equipos y todo demás. Bien. Ahora quisiera invitar a Mauricio Oviedo, para que continúe con la presentación. Yo aquí lo voy a seguir manejando. Por favor, Mauricio, me vas indicando. Voy a inmutear, mi micrófono. Y Mauricio, por favor. Muchas gracias, Lito. Muy buenos días a todos. Y en este proyecto de IXAL, que como mencionó Lito, es un proyecto que nos tiene muy emocionados. De seguro que a este punto de la presentación, como hemos visto, en condiciones normales sería excelente. Todos los IXP forman un punto clave en cada uno de los países y en El Salvador no será la excepción. Entonces, en condiciones normales, el IXP tendría un impacto muy alto para la calidad del servicio, entre otras cosas, para fortalecer el Internet local. Pero como sabemos, no estamos viviendo condiciones normales en este año. Una de esas, de esos puntos que estamos viendo es que estamos haciendo la CNIC on the move virtual. Y esto es por este tema de la pandemia del COVID-19. Entonces, si antes era importante tener IXPs, ahora con todavía más razones es importante. Entonces, aunque ahora continuaríamos en condiciones normales conversando sobre cuál es la operación técnica de un IXP, queríamos hacer esta pausa porque es muy importante reflexionar en cómo la transformación que está viviendo el mundo a nivel digital hace clave que tengamos tráfico local. El teletrabajo, por ejemplo, es uno de los puntos que se ha visto muy beneficiado. Si lo queremos ver de esa manera, se ha disparado la forma en la que se trabaja, por ejemplo, desde casa. Y es algo que, si bien se ha hecho por parte de esta crisis, vino como... viene mostrando la presentación para quedarse. Se ha denominado el experimento de teletrabajo más grande del mundo. Y es que si pensamos en cómo se está utilizando ahora el Internet, definitivamente vemos cómo las tecnologías digitales realmente pueden tener un impacto altísimo, incluso en crisis como estas. Me llamó mucho la atención que recientemente, hace un par de días, Cepal sacó un estudio donde nos recuerda la importancia de universalizar lo que es el acceso a las tecnologías digitales y eso como una medida para enfrentar en este caso el COVID. Y como vemos, justamente es muy necesario el que se haga así. Todavía hay una brecha digital muy amplia, sin embargo hemos visto cómo con estos cambios hay diferentes aspectos que se han visto beneficiados. El teletrabajo, también hay más aprendizaje a distancia y la forma en la que nos comunicamos ha variado muchísimo. Ya no tenemos tanto contacto personal, a veces por limitaciones de traslado, por temas de gobierno, medidas impuestas, pero las empresas continúan trabajando, las cosas continúan adelante y el tráfico local se ha visto justamente incrementado por esto. Si pensamos, por ejemplo, en ese mismo estudio, me llamó mucho la atención que menciona que si comparamos el periodo de junio del año pasado a este año, es más o menos un aumento de un 431% la presencia en línea, por ejemplo, de empresas de comercio minoristas. Entonces, ¿qué reflejan datos como esto? Que las empresas, los usuarios, las personas estamos utilizando Internet de forma muchísimo más intensiva ahora. El tráfico local se ha visto entonces impactado por esto.
¿cómo lo podríamos saber? Bueno, vamos a ver en el siguiente slide qué ha pasado en algunos IXPs del mundo y cómo ese tráfico se ha visto realmente impactado. Si vemos estas estadísticas, son estadísticas de 6 IXPs diferentes, algunos europeos, de Latinoamérica y Caribe, que vienen mostrando cómo justamente el tráfico ha ido en crecimiento. Y este es el tráfico meramente local. ¿Qué demuestra esto? Que en los últimos meses, en especial pensando en esta crisis del COVID, se ha visto cómo las personas utilizan tráfico local más intensamente. Me llama mucho la atención, por ejemplo, casos como el de Costa Rica, que está en la esquina superior derecha, y vemos el gran aumento en tráfico que tuvo durante estos pasados meses. Y así con cada uno de los IXPs que están ahí mostrados. Entonces, ¿qué refleja eso? Que si antes era importante tener un IXP, ahora con todavía más razón es necesario e importante. Ahora, ¿cómo funciona técnicamente este IXP? Ya una vez que conversamos de por qué en este periodo particular es necesario, bueno, es importante también recordar cuáles van a ser algunas de las normas técnicas, y esto también puede servir como punto de apoyo para que los proveedores que están conectados o empresas de El Salvador que en este momento están viendo la presentación o la pueden ver después, puedan ir viendo cómo va a operar. Entonces, dentro de los puntos principales, el más importante es tener un sistema autónomo público. Esto va a permitir esa conexión. Estas reglas técnicas o estas normas técnicas son normas que ya han sido probadas por diferentes IXPs en Brasil, Costa Rica, Paraguay. Y como vemos, son normas sencillas, pero están muy enfocadas en facilitar ese tráfico en la parte local. Se van a estar haciendo acuerdos multilaterales también sobre el intercambio de tráfico. Lo ideal es utilizar un route server o los servidores de rutas que van a concentrar esas sesiones BGP. Ese va a ser el punto principal, pero también se podrían establecer relaciones bilaterales directas en caso de que esto sea necesario. Por el funcionamiento del IXP como tal, pues el componente principal o uno de los componentes principales es el protocolo BGP, y este va a ser clave también en el enrutamiento. Entonces se necesita implementarlo, y hay tres reglas técnicas más que lo que buscan es que justamente el tráfico que vaya a pasar ahí sea tráfico local, que también el broadcast o algunas otras tipos de tráfico que no deberían de pasar por el IXP se vean limitados, y que siempre haya una autorización específica en caso de que se vaya a utilizar, por ejemplo, una ruta por defecto. Entonces, son normas básicas. Con respecto al funcionamiento técnico, básicamente el intercambio de tráfico, como mencionamos, la preferencia es que sea multilateral, y esto es clave, el que todos los miembros intercambien tráfico con todos los miembros. ¿Por qué? Porque esto va a potenciar no solo la cantidad de tráfico que va a estar pasando por el IXP, sino también los beneficios que traen de tomar ese atajo, como vimos en los gráficos que Lito mostró anteriormente, para no tener que ir hasta un punto que esté fuera del país. Se va a estar manejando una sola VLAN. Esto quiere decir que todos los miembros van a estar conectados de tal forma que sería como si estuviera en una red local, y esto trae grandes beneficios, latencias sumamente bajas, también el contar con dual stack desde el principio, o en otras palabras, el tener la posibilidad de tener tanto IPv4 como IPv6 en todas las conexiones desde el día cero. Esto es algo que es también sumamente importante, y por supuesto se ha venido pensando en la fortaleza que puede tener el IXP con la parte de redundancia, para que las sesiones BGP no solo vayan establecidas con un servidor de ruta, sino con dos de ellos. Eso también, el utilizarlos va a facilitar muchísimo el proceso, estandarizar también la operación. Todo el que utilice el servidor de rutas tiene que encargarse únicamente de manejar dos sesiones BGP, no una contra cada uno de los diferentes miembros que estén conectados. Si son 20 miembros, no son 20 sesiones BGP, sino únicamente serían dos. Intercambio de tráfico en capa 2, que también facilita el crecimiento, la eficiencia, y también al estar directamente conectados, pues eso se va a reflejar en el tráfico. Y a nivel de costos, pues también cada miembro va a estar gestionando su colocación, su equipo activo, se estaría entregando ese tráfico en los switches de IXAL.
Ya se cuenta con equipamiento, como comentó Lito anteriormente, ya hay espacio en DataGuard, se cuenta con el equipamiento de red, direccionamiento público en IPv4 y IPv6. Ya está también el sistema autónomo, que es sumamente importante para los procesos de BGP, y algunos otros servicios de valor agregado que también se comentaron relacionados al DNS, el tener el servidor primario de la zona SV y también el servidor raíz DNSL será sumamente importante, porque así las resoluciones básicamente se estarían para todo lo que tenga que ver con sitios relacionados a El Salvador o con SV, todo se estaría gestionando local. Eso da muchísima autonomía a nivel del país, y esa primera consulta DNS que se haga también sería muy, muy eficiente. Y contamos también con servidores internos, diferentes herramientas del IGSP que vamos a ver muy pronto. Les invitamos desde ya a que puedan ir viendo el sitio web, es ixal.sv, y en este sitio web pues ya hay algunas noticias, está subiendo cada vez más información y será también punto de partida para quienes quieran conocer más acerca del proyecto, y para los miembros que vayan ingresando a ixal, pues también tendrán su portal registrado donde podrán ver diferentes estadísticas y algunas otras cosas relacionadas justamente a su tráfico. Esta es la topología del IXP. A la izquierda vemos todo lo que es de infraestructura que está en alta disponibilidad, y esta infraestructura es muy importante mencionar que está siguiendo los últimos estándares y las mejores prácticas internacionales. LACNIC es un punto clave que promueve tecnologías como hemos venido viendo a lo largo de LACNIC on the Move, como por ejemplo el uso de RPKI. Entonces, desde el día cero ya está contemplado justamente utilizarlo de esta manera en IXAL, el contar con los servidores de rutas y también algunas otras herramientas administrativas que garantizan una operación profesional, continua. Y hay un punto clave, si vemos en el gráfico de la izquierda, se va a estar utilizando también una plataforma que se llama IXP Manager. Esta plataforma es una que es utilizada por más de 130 IXPs a nivel mundial, y justamente lo que hace es automatizar parte de esta operación, los puntos claves para garantizar que se sigan los mejores estándares. También es clave para la parte de seguridad y que los miembros también puedan tener una excelente visibilidad de qué es lo que está sucediendo. En el centro tenemos lo que es el Switch Fabric, que básicamente será el conjunto de switches que darán las conexiones con cada uno de los miembros. Y del lado derecho también están los servicios de valor agregado que se estarían publicando en IXAL y que, de nuevo, no solo fomentarían el intercambio local entre los diferentes miembros, sino también que puedan reducir tiempos, latencia y algunos otros puntos principales en contenido como lo que es el contenido de DNS. Y a nivel de costos, y aquí este es un slide que es muy rápido, sin embargo, es importante también ir pensando en el gran ahorro que crea el utilizar servicios como el IXP. Hay una membresía no recurrente de $1,000, pero noten qué interesante cómo se ve un ahorro bastante sustancial al utilizar puertos de tráfico local. Si pensamos en el costo de conexiones, en promedio el costo por mega podría andar rondando los $5 si utilizamos tránsito. Sin embargo, si vemos en el caso del IXP, el costo de los puertos hace que por mega sea muy barato el hacer ese intercambio de tráfico local. ¿Y eso qué es lo que hace? Bueno, a diferencia del tráfico internacional, entre más tráfico nosotros usemos, pues más cara va a ser la factura, digámoslo de esta forma. En el caso del tráfico local, entre más lo utilicemos, más barato nos va a salir el tráfico. Entonces, es importante tener en cuenta que como uno de los grandes beneficios, los costos de conexión realmente van a ser muy bajos, y esto está pensado, como se comentó anteriormente, en justamente fortalecer las conexiones sin que esto represente una gran carga económica para los diferentes miembros que se vayan a conectar. ¿Cuál sería entonces el proceso? El proceso de conexión es un proceso bastante sencillo, como podemos ver en este slide. Básicamente se requiere firmar un acuerdo de conexión, también realizar lo que es el pago de la membresía y gestionar la conexión física para llevar el enlace local. Como se comentó, el enlace o los equipos de IXAL están en DataGuard, entonces requiere llegar
a DataGuard, y algo clave en este proceso es que ya hay muchos de los proveedores que están conectados en este data center, y esperamos que esto sea también clave en el proceso de activación para que sea muchísimo más rápido. Entonces, si hay alguno de los proveedores que en este momento esté conectado, tal vez esta sesión, y está en DataGuard, bueno, sabemos que ya tienen un gran paso adelantado y sería muy fácil el poder conectarse. Y después vendría el proceso técnico. Básicamente, este proceso técnico tiene que ver con el establecimiento de las sesiones BGP. Se envían todo lo que son los datos relacionados a los servidores de rutas y la conexión, el direccionamiento que se estaría utilizando, y se establecen entonces estas conexiones para poder iniciar el intercambio de tráfico. Y los siguientes puntos ya son más administrativos. Una vez que se activa la conexión, pues ya arranca ese periodo de facturación. Entonces, como vemos, es un proceso de conexión sumamente sencillo y esperamos de verdad que muy pronto ya podamos tener a todos los miembros conectados en el IXP. ¿Están listos? Esperamos que sí, y los esperamos entonces en IXAL. Hasta acá la parte que tenía preparada, y abrimos entonces ahora la sección de preguntas, y le cedo también la palabra a Lito por si quisiera acotar algún otro detalle. Estamos acá. Gracias, Mauricio. Con eso completamos lo que teníamos para presentarles. Queda claro que estamos en las últimas fases de preparación. Como dicen ahí, mientras conversamos, seguimos configurando equipos, yendo a instalar al data center algunos de ellos. Y bueno, ya pronto esperamos tener operativo, pero en paralelo quisimos presentarlo para, pues, ojalá así sea, recibir ya interés, muestras de interés o llamadas de interés. Ahí aparecen nuestras direcciones electrónicas en donde pueden escribirnos para iniciar la conversación ya adecuada para cada uno de los interesados. Como decía yo al principio, yo sé que hay varios proveedores con los que yo he hablado, proveedores de conectividad, que si están interesados, pues ya vamos a ir haciendo concreto ese interés, poniéndolo en blanco y negro, para ir tratando ya de comenzar ya la operación, pues en el plazo más breve que podamos. Voy a dejar de compartir la presentación y seguimos si hay preguntas. Gracias, Lito. Gracias, Mauricio. Tenemos dos preguntas en el Q&A en este momento. Una de Víctor Calles, que dice, ¿cuál es el mayor inconveniente que se tiene en este momento de por qué no se hace realidad el IXP de El Salvador? Yo puedo contestar un poco de eso. En realidad, como dije, es una iniciativa que yo empecé hace muchos años, pero por diferentes razones y como se fue moviendo el tiempo, por ejemplo, primero trataba yo de contactar a todos los proveedores al mismo tiempo. En ese caso, pues algunos decían que sí, otros que no. Por diferentes razones, no estaba tan popularizado, digamos, o tan conocido el tema de los beneficios de un punto de intercambio de tráfico, y pues se fue como durmiendo, digamos, si queremos verlo así, el proyecto. El año pasado empezamos conversaciones más serias con Mauricio como socio, y pues digamos que retomé, no que lo hubiera perdido, pero digamos ya, ok, así creo que ya con un apoyo más fuerte. Y como digo, se ha visto los resultados en estas configuraciones que estamos planteando, muy apegadas a norma, muy técnicas, muy satisfaciendo, cumpliendo normas y mejores prácticas internacionales. Por ejemplo, el paso importante de habernos afiliado, de haber sido aceptado a la QX, etcétera. Esos, digamos, han sido dificultades de ese tipo. Realmente no podemos decir que las dificultades hayan estado en una reticencia explícita de los proveedores, porque no hemos llegado ni a ese punto. Pues al revés, algunos de ellos, sí, cómo no, cuando lo hagas me llamás y me contás y ahí vemos. Así es que en eso estamos. No ha habido exactamente una puntual, obstáculo que nos haya impedido realmente seguir progresando en este tema. Gracias, Lito. Tenemos otra pregunta de Víctor, que pregunta, ¿IXAL tendría otro sitio de respaldo en caso de falla del sitio principal instalado en DataGuard?
A ver, empiezo yo y Mauricio, si querés responder. Digamos que los servidores que están ahí, obviamente que tienen respaldo. Digamos, los servidores de DNS están ubicados también en diferentes, por la misma estructura del DNS a nivel internacional, a nivel de tecnología de Internet, tienen sus secundarios, tienen ya pues copias en otras partes. Los equipos de intercambio, en algunos casos vamos a poder poner equipos redundantes que si uno tiene algún problema pueda entrar el otro. Y pues si no, tendremos que reaccionar como el soporte. Pero no es que pensemos tener otro IXP en otro centro de datos, por lo menos por ahora, al principio, porque claro, todo tiene un costo, todo tiene un impacto económico. Entonces, imagino y podría adelantar que son de los temas que iremos conversando ya con los miembros en sí, y ahí en conjunto decidiremos qué debemos hacer para ese tipo de riesgos que inevitablemente pueden existir, como en cualquier lado, pues un centro de datos, y más aquí en nuestra zona, pues Dios no lo quiera, un terremoto, todas esas cosas pueden suceder, pero recordemos que en todo caso, si fallara el IXP, pues tendrían que funcionar los proveedores como están ahora, pues enviando tráfico para afuera y regresándolo ahí. Entonces, no es así como una súper, súper mega falla, aunque sí sería, y esperemos que así sea, pues que la gente sienta si falta el IXP una vez que ya está, pues siente un cierto retardo adicional. Mauricio, no sé si quieres agregar algo. Sí, es justo como lo comentas, Dito, el hecho de que el funcionamiento tradicional del Internet va sobre BGP, hace que los mismos enlaces internacionales pues, de los proveedores en caso de una falla, igual ese tráfico continuará intercambiándose. Sin embargo, se han tomado, como también se mencionó, las previsiones para tener redundancia internamente en lo que es el data center y minimizar justamente estos riesgos. El crecimiento natural del IXP irá diciendo también si se necesitará espacio o no en algún otro data center. Eso va a ser parte de ese proceso de crecimiento, ese proceso natural que se llevará en el IXP y también, como se mencionó, junto con los miembros son puntos que se pueden ir viendo y es justamente lo que ha pasado en diferentes países. Se arranca con un punto de intercambio, en algunas ocasiones se mantiene en un solo data center, no se ve la necesidad de crecer y en otras ocasiones ese mismo crecimiento que tenga lo interno podría ir dictando otras medidas que se puedan tomar. Entonces es un proceso y en esta primera etapa, si bien se utilizaría un data center nada más, se están tomando todas las previsiones del caso para que el funcionamiento sea óptimo. Gracias, Mauricio. Tengo cuatro preguntas en este momento. Voy a hacer, hay dos que son parecidas, las voy a hacer en una. Jorge Valdés y Darwin René Alvarado preguntan, algo parecido que es uno de ellos menciona, pregunta si existe una plantilla de contrato de interconexión para IXL y el otro pregunta cuáles son los requisitos para ser miembro del IXP. Estamos trabajando en esos documentos que se firmarían, tomando pues, como ya dijimos, la experiencia de otros países, estamos trabajando en formular esos documentos. Todavía no están listos, pero estamos trabajando en ellos para que pues se quieran conectar. Requisitos, pues como dije, empezamos con los proveedores de conectividad, aunque pueden haber otras instituciones interesadas. Ya se dijo, uno de los principales es contar con un número de sistema autónomo propio para hacer ahí los intercambios de BGP que se requieran. Y bueno, después los otros pues ya son físicos, si queremos, y económicos de poder conectar, llevar su enlace o tenerlo ya, o si ya lo tienen, pues en DataGuard será cuestión de un patch core ahí tirar de un lado a otro y un rack a otro. Y el tema de financiero, pues que también tendrán que todo va a estar debidamente documentado y apropiado para, esos serían ya los requisitos, digamos, obviamente parte de la intención y la voluntad de seguir este modelo en donde, como dije, SBNet llevará a la administración. SBNet, y lo quiero comentar aquí, hemos cuidado de tener una imagen, una posición neutral. No somos proveedores de conectividad.
si no damos otros tipos de servicios como de carácter más neutral, y por eso consideramos que esa figura estaba bien. Gracias. Bueno, las dos últimas preguntas que tenemos, René Guillén, es una pregunta barra comentario, dice, para Lito, ¿no debería ser el gobierno de El Salvador el mayor interesado en esta iniciativa? Pues los servicios del gobierno tendrían un mejor rendimiento. Y Alexander Castillo pregunta algo que intuyo está relacionado, que pregunta, recuerdo que hace años la SIGET tenía como proyecto hacer un punto de interconexión. ¿Cuál es el acuerdo que tiene IXL con SIGET? Respondo, sí, el gobierno debería ser el mayor, no el mayor, pero uno de los interesados, digamos, en esto, porque sí, el gobierno es uno de los proveedores de contenido, o los gobiernos en general son proveedores de contenido local, nacional, y pues es obvio que le interesa que todos los ciudadanos sean contribuyentes, sean empresarios, sean pues ciudadanos de todo tipo, tengan una relación fácil a través de Internet, una conectividad eficiente y al mismo tiempo permitir que haya muchos proveedores de Internet y de contenido para que haya competencia y poder seguir dando o que se provea un servicio eficiente. No hay, y aprovecho y respondiendo a las dos, no hay ninguna conversación con ellos explícitamente, ni con SIGET, ni con el gobierno central. No pasa nada tampoco, es una iniciativa privada, pero que tampoco no está, digamos, desligada. Si alguna entidad de gobierno también, cumpliendo las condiciones que hemos dicho, también quisiera, por su tamaño, digamos, conectarse, pues también será bienvenido. Pero en general, sí, es cierto que el gobierno es uno de los elementos, así como creo yo las empresas, las entidades educativas, también todos deberíamos estar interesados en promover este tipo de iniciativas. Sin necesariamente involucrarse, simplemente, digo, más allá de ser un usuario, un cliente o un miembro, digamos, de IXL cuando se tienen las posibilidades, pero en eso estamos. Cualquier conversación, tenemos conversaciones con el gobierno por otras razones. Nunca conocí la iniciativa esa de SIGET, como dije, o sea, en nuestro caso, pues, lo hemos venido tratando de impulsar de diferente manera, pero no estamos cerrados a cualquier relacionamiento con ellos. Gracias. La última pregunta, Alex Juárez pregunta, a nivel global de precios de los servicios de Internet, ¿el IXP reduciría los precios o aumentarían de momento? Mauricio, te dejo ahí por la experiencia internacional. Muy bien. Bueno, es una excelente pregunta, Alex. Lo que son los precios como tal del servicio de Internet, al final va a ser una decisión muy particular de cada uno de los proveedores. El IXP pues no tiene injerencia sobre los precios que ellos vayan a poner, pero por supuesto el ahorro que ellos van a percibir va a ser un ahorro importante, y no solo eso, sino que se va a abrir la posibilidad de, por ejemplo, tener incluso con conexiones de menor capacidad, mejor calidad en lo que es el IXP. Entonces, en diferentes países lo que se ha visto es justamente que se apoya a los proveedores en este aspecto, no solo en la parte de costos, sino también en la parte de calidad, y muchas veces ese aumento de calidad se va a ver reflejado también en el servicio que están dando a sus usuarios. Entonces, se podría aumentar calidad, por ejemplo, utilizando los mismos costos que estén, en algunos casos tal vez sí se reduzcan esos costos, pero de nuevo, pues es una decisión muy particular de los proveedores o de los miembros conectados, cómo van a gestionar ese ahorro y esa mejora en calidad que van a estar teniendo. Pero por supuesto el impacto que esto estaría generando es un impacto positivo, muy importante al momento que se conecte cada uno de los proveedores.